Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Ya prometí muchas veces regenerarme, pero soy un caso singular. Empecé a ir a una escuela, luego me echaron de otra. Corría, me peleaba en los recreos. Estaba a las damas, robaba juguetes en los areneros. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Hablaron mis padres conmigo, habló la maestra con la directora. Y ella habló con mis padres, mi tío también fue a hablar con mi madre. Le habló la directora también, el hermano de la directora habló con mi tío. Y un primo de la maestra habló con mi madre. Tengo mal comportamiento, no lo puedo evitar. Indulgente, me llevaron a esa escuela, les dijeron es buena gente, pero ya sabrán, la cosa no mejoró. Me cambiaron a una escuela del estado, acá se compone, les dijeron fue peor, un caso singular. Cuando vamos a un kiosco, mi mamá me dice: pórtate bien, si no el señor se enoja. Ya sé que se enoja, pues cuando ella no estaba, una vez me pegó. Yo no creo que esa es forma de ayudarme a controlar. Regreso con la ropa sucia, mi madre no la quiere lavar. Me dice que vaya hacia la escuela y así no me dejan entrar. Si me echan de estar, veo claro mi futuro. Me dieron plazo hasta fin de año, es junio, y el plazo ya venció. Otra vez en la dirección. Tengo mal comportamiento y no lo puedo evitar. Martín Telechansky y Gabriel Spiller en el pedacito de cartón. Muestra el pedacito de cartón, Gabriel. Y como tocó muy bien, lo vamos a invitar a la batería de verdad. Como dicen los padres, primero toca un pedacito de cartón un par de años. Y si ves que te gusta, te compramos la batería. Y entonces le damos la batería. E invitamos entonces a Diego Pojomoski, Martín Rur. Como ustedes habrán visto siempre, ustedes vieron que los noticieros salen a la hora de la comida y la cena. Es un desastre eso, porque a los chicos se les mezclan la propaganda con la noticia, con los discursos, con lo que oyen que comentan de los papás, de la propaganda, de la noticia, de los discursos, de las cosas de espectáculo. Se les mezcla todo en la cabeza infantil que tienen y después en la noche sueñan y el inconsciente que trabaja de noche sueña, y más o menos así es lo que les queda. Están invitados a cantar. ¡A ver esas palmas! No, es a ver esas palmas. Sí, exacto. Bueno, vamos. Pero en vez de palmas, mejor canten. Canten, nenes. La cordillera
para darle la mano a San Martín. El grano que era tío no se oye. Subile al público, Mariano, por favor. Sí, gracias. Perdón, compañeros. Vamos. La cor... No se oye todavía, no se oye. Tenemos público de respuesta, se van todos, ¿eh? No. Última interrupción. Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, el grano que era tío de Pinocho jugaba al ajedrez. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón. Gaza ya dijo, tengo una idea, vamos a lo de la brujita Verón. Sarmiento que tocaba la guitarra, lo invitó a Maradona a cantar. Él dijo, muchas gracias, que cante Benny Hill. Justo a Cenicienta le iba a hablar. La Perucita charlaba con el lobo y Piazzolla servía un copetín. Pompeye miraba una novela en la tele que estaba en el jardín. Después volvió a su cuento, el hombre, el lobo, el león, Diego y los demás. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Drácula y Manuelita, la tortuga, Lelutier, Rivadavia y Superman. Muchas gracias. Yo tengo una casita que es... No, más chiquitita. Yo... Te callas. No. Seguridad, retire ese chico. Yo tengo una... La mía es más chiquitita. Yo tengo una casita que es así... Y así, y por la chimenea, mi humo ni se ve, así, así, y cuando quiero entrar, yo golpeo, que he dicho acá, yo golpeo, así, así, me lustro los zapatos. Que no tiene nada que ver con nada, porque si venía contando de cómo era la casita, ¿qué no sale contando me lustro los zapatos? Pero como es una canción del ministerio para la más tierna infancia, le chantan algo, le ponele algo de la higiene que siempre pega, le ponen. Entonces, me limpio las cutículas, así, el perro hizo pipí, yo estoy limpiando así, así. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale más chiquitito, y cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me lustro los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casita que así y así, y por la chimenea sale el humo, así y así, y cuando quiero.
golpeo, sí, sí. Me lustro los zapatos, así, así. Y ahora sin querer vamos a molestar a alguien que tenemos al lado. Yo tengo una casita que es así. No molestaron a nadie. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo. Me lustro los super zapatos así, así. Y ahora van a molestar a alguien que está a 3 sillas de distancia. Yo... ¿Están apuntando? Yo tengo una super casota que es así y así. Y por la chimenea sale la polución y así, y así. Y cuando quiero entrar yo... Me lustro los zapatos así. Muy bien. Muy bien. Bueno, y una vez me pasó que quise hacer una canción ecologista, pero no me salía. No me salía la canción ecologista. Y entonces, esperen para afinar. Ahí está. Y entonces se me ocurrió mirar lo que yo tenía en la alacena de casa. Los chicos, pórtense bien porque esta es la casa de gobierno, no de desgobierno. Entonces, me fijé en lo que tenía en la alacena de casa y vi que todos los alimentos tenían lo que se llama los nutricios. Esperen, espera. Si él está incómodo, vos andate y entrás todas las veces que quieras. Pero si es por nosotros, no. Solo si es porque él está incómodo. Porque los chicos a veces lloran. Debe tener calor, además. Te lo digo porque yo tendría calor, pero andás a ver. ¿Hacemos todos, por favor, una ayuda? Hay mucho ruido, mucho calor, muchos instrumentos fuertes. Bueno, me fijé en los Nutritional Fact, que se llama. Y vine a ver que los alimentos no están hechos de comida. Porque comida es hasta 4 sílabas. Papa, batata, hasta hamburguesa, banana, palmera, todo eso puede ser comida. Pero más de 4 sílabas ya no es la naturaleza. Maltodextrina, ¿qué es eso? ¿Qué estamos comiendo, compañeros? Entonces hice una canción dedicada a todas las cosas de las que están hechas los alimentos que vuelvan a su casa y fíjense todos los días. Proteína vegetal, edulcorante autorizado, esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste. Ácido fumárico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530. Esencia
de bacalao. Cervantes registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro. Qué rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado con el aromatizante y esencia de bacalao. Con esa cara de pescado que tenés de piojo desanimado, de enfermo de amarillo. Mamá, mamá, ya te dije, un rico sanguichito, fíjate los ingredientes. Muchas gracias. Y ahora yo les voy a contar que se llama la dulce espera, como todos saben, cuando ya todo salió bien. Pero hasta que todo salió bien, lo de la dulce espera cuando va a llegar un bebé, papá y la mamá están ña. Por suerte se inventó una cosa que se llama ecografía, que es como una foto que se le hace a la cigüeña en París, para que los papás vean que está todo bien. Entonces los papás van fingiendo calma hacia la foto de la ecografía. Por favor. Y ya que llegan y que está todo bien, dicen, no, si nosotros ya sabíamos, por supuesto. Luego el repollo crece en la panza de la cigüeña y ya la mamá está tranquila porque siente cómo se mueve. O sea, no es que el repollo... Hay un enanito que mueve el repollo, que es el niño. Entonces, pero el papá todavía no. Entonces la mamá ya está tranquila. Pero los papás todavía que no lo sentimos... Hasta que una vez el señor que hacía las fotos de las ecografías de París me dijo que los bebés oyen dentro de la panza igual que como cuando nosotros metemos la cabeza dentro de una bañadera. Y se oye como un eco. Y un día estábamos en casa y yo vi que en la panza de mi mujer, la cigüeña, o sea, bueno, que nuestro hijo hizo así dentro de la panza y yo vi cómo se movía la panza y la barriga, y yo lo vi. Y entonces ya todo lo... Y sentía que era como el bebé que nos estaba hablando y nos estaba diciendo que venía y que estaba todo bien. Entonces están invitados a cantar esta canción, que es una canción... No se pueden apagar estas luces, nos dijeron, pero si pudieran apagar... Es una canción pequeña, pequeña, chiquita, 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 chiquita. El mundo es como un eco, coco. Pam, 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 panza de mamá, mamá. Burbujas traen reflejos de la voz, 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 voz de mi papá, papá. Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos flotan lejos y rebotan en coral. Y duendes y princesas, todo se oye.
tanto que aprendiste en mi niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu Tengo dedos, tengo cararararara, tengo plumas y escama, mamá. Veo luces y ventana, nananananana, un desierto, cierto, caravana. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el zapato, tengo que estirar. Muchas gracias. Y ahora les voy a enseñar un juego que es una canción que dice así. Cinco ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar. Ñam, ñam. Por favor, repitan eso. Eso. Cinco ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar. Ñam, ñam. Al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio. Quedan cuatro ranas con pequitas. Glob, glob. Cantamos cuatro. Cuatro ranas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran manjar. Al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio. Quedan cuatro ranas con tres ranas con pequitas. Glob, glob. Bueno, pero esto que canté así, en realidad los vamos a invitar a ustedes que están acá, a ustedes que están allá y a los que están en su casa a que lo hagan también. Entonces es un juego que primero lo voy a hacer yo y luego ustedes están invitados a pararse poniéndose de pie, que dice así. Cuatro ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar. Ñam, ñam. El que, como todos los juegos, el que no quiere hacer, no lo hace, porque los juegos, para hacer juegos, tienen que sentirse cómodos. Nada más piensen en el fondo para el futuro análisis de su hijo, que va a decir al terapeuta, mi papá no participaba de los juegos, mi mamá no me... Bueno, entonces, cuatro ranas con cuatro ranas con pequitas en... No, todavía no dije que se paren. No se autopropulsen. Cuatro ranas con pequitas en un tronco con... Ustedes como que ya se olvidaron dónde estamos, yo no todavía. Estoy en la etapa de adaptación, como los chicos, porque cuando me dijeron que íbamos a actuar acá, yo dije, voy a hacer como una foto de las cataratas en un traje de novia. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pero entonces, cuatro ranas... No te sientate. En un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar. Sigue la etapa de aprendizaje. Al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio. Quedan tres ranas con pequitas. Glob, glob. Ahí está. Muy bien, ahora sí están invitados a pararse todos. Padres, madres, novio de la mamá, novio del papá, novio de la... Porque la ley se amplió, ahora caben todos. Novio del vecino, de la mamá. Dice así. Tres ranas. Vamos a hacerlo a velocidad, papá y mamá. Tres ranas con pequitas en un tronco con pintitas comiendo bichos que eran un manjar. Ñam, ñam. Perfecto. Y se repite lo mismo,
solo que con la banda. Vamos. Esperen, lo que estamos acá lo hacemos acá, lo que están en su casa, invitadísimos a su casa. Si están solos, porque hay muchos solos y solas, dice, vieja, vení que están bailando. Vamos. Para allá, ¿eh? Cinco ranas con pequitas en un desastre. Un desastre. Lo vamos a hacer de nuevo. Entonces empezamos todo para allá, velocidad. Cinco ranas con... Entonces, ¿preparados? Venga. Cinco ranas con pequitas en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Ñam, ñam! ¡Esa! Al carbonas, es muy buen ambiente, yo. Quedan cuatro ranas con pequitas. ¡Glo, glo! Cuatro ranas con pequitas en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Ñam, ñam! Al carbonas, tres ranas con pequitas. No están cantando. Tres ranas con pequitas en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. La doña al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio. Quedan dos ranas con pequitas. ¡Glob, glob, glob! Dos ranas con pequitas en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. Al charco un asalto, pues muy buen ambiente vio. Queda una rana con pequitas. ¡Una sola! Una rana con pequitas en un tronco con pintitas, comiendo bichos que eran un manjar. ¡Ya, ya, esa! Al charco el asalto, muy buen ambiente vio. Ya no queda más verde rana. ¡Viene de ahí! Muchas gracias. Fíjense que cuando recibí la invitación a cantar hoy aquí en la casa, me puse a pensar por qué un show para niños aquí en la casa. ¿Por qué me puse a pensar qué es lo que justifica, qué es lo que importa, qué es lo que trae hacer un show para niños en la casa? Me acordé de una frase que dijeron una vez: la patria es la infancia. Y algunos están en la infancia y otros están grandes, pero extrañan un lugar, una persona extraña. Un abuelo, una abuela, un papá, una mamá, un tío, una tía, un lugar. Eso es la infancia, el recuerdo que tienen de ellos mismos. Entonces, pero también pensé que al venir a cantar acá no
era donde estábamos nosotros, sino quienes en nosotros estaban. ¿Quiénes, quiénes, 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 quiénes? Todos, todos los que en nosotros están. Ahora, la patria a veces es pequeña, la patria a veces apenas cabe en lo más hondo de tu corazón. Había una vez un héroe que nació siendo chiquitito, y como nació siendo héroe, nació con su caballito, con su espada, con su sombrero, con una bandera de trapo y con muchas, muchas ganas de ir a la guerra. Qué triste estaba la mamá, que le decía: ay, ojalá no fueras héroe, entonces te quedarías siempre conmigo. Pero el caballo no había nacido para ser caballo de héroe, decía la guerra: ándate vos, porque yo nací poeta con mi pluma, con mi cuaderno y con una yegua que quiero. Además, la guerra es el peor lugar del mundo. Qué cosas que tiene la vida. El héroe murió en la guerra, el caballo escribió un libro y se fue con la yegua. Compraron un bar junto al mar y entretenían a los marineros contando historias inventadas, inventadas con su cerebro. Y solo de vez en cuando contaba cuando estaba triste la del héroe que nació con él y murió en la guerra. Bueno, ustedes vieron, ahora voy a cantar una canción. Ustedes vieron que las mamás quieren conversar con los chicos. Dice, contame algo de lo que hiciste durante el día. Y los chicos dicen, no, porque la información es poder, minga te voy a decir algo. O sea, no lo dicen así, pero lo actúan más o menos así, ¿no? Entonces la mamá tratan de extraer la información como si fueran un jugo de limón a los chicos, y los chicos les contestan con unas porquerías de monosilábicos de sí. No, sí, nada así, ¿no? Muy bien, ¿eh? Ahí está, un piojo dice muy bien. Entonces, vamos a hacer una canción en la que yo voy a hacer de mamá, de papá, que quiere conversar con ustedes, y ustedes hacen de hijo, que una vez dicen la palabra bien y otra vez dicen la palabra nada. Ensayo. Hola, mi amor, contame tu día. Decime qué hiciste, qué hubo de especial. Exactamente. Entonces vamos a hacer un ensayo de conversación entre una madre y su hijo.
Ahí hay un papá que lo quiere filmar y el hijo le está tapando el BlackBerry, algo así. Hola, mi amor, contame tu día. Decime qué hiciste, qué hubo de especial. ¿Y cómo te fue en matemáticas? ¿Atendiste el teléfono, alguna novedad? Apaga la tele y decime en qué andas. ¿Qué arreglaste con los chicos para el fin de semana? ¿Qué te les pareció el trabajo que llevaste? ¿Qué hicieron en tu cuarto encerrados por 3 horas? Hace mucho no charlamos, ¿qué tal fue la excursión? ¿Qué pasó que hablabas tanto y no soltabas el teléfono? ¿Qué tal la fiesta? ¿Bailaste o te aburriste? Baja la música y contame. Y contame qué pasó. Basta de chatear y decime cómo estás. ¿Qué pasa? Que hay alguien que llama cada rato. ¿Y cómo te llevas con tus amigos? ¿En qué gastaste el dinero que te dimos? Sí, ajá, bueno, órale, listo, sale, vale, ajá. Bueno, vamos a hacer un juego que les enseño rápido, que es así. Palo, 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 palo. No lo saben, nene. No, no les enseño otro entonces. No, me revienta que lo sepan. Te callas, se callan. No, no, simulen que no lo saben al menos. No, no. Ni chicos son la esperanza de la humanidad. Bueno, les enseño otro. Choco, choco, la, la. Tete, choco, la, choco, te, choco. ¡No! Le salió mal. Bueno, choco, la. Te. Va de nuevo, despacito, velocidad, papá y mamá. Choco. Lo voy a hacer para ellos que están en este salón, que son mis preferidos. Y para los que están en el otro salón, que ni siquiera pueden arrimarse, que son mis favoritos. Y para ustedes que están acá, que son mis elegidos. ¿Algún ejemplo de la realidad? Bueno. Choco, despacito, no me apuren. Choco, choco, la, choco, choco, te. Choco, la, choco, te, choco, la, te. Listo. Choco, choco, la, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Pero háganlo, aprovechando de que ustedes vinieron en grupos familiares o de amigos, háganlos con alguien, dale. Se dan vuelta y alguien lo hace con alguien. Listo, todos con alguien, todos mezclándose con alguien. Choco, choco, listos. Choco, date vuelta. No, date vuelta, totalmente. Valiente, exacto. Choco, vamos, 3, 2, 1, 0. Todos juntos empezamos. Vamos, 1, 2, 3. Comenzamos. Listos, preparados. 1, y ahora, preparados, listos. Empiecen juntos. Choco, choco, la. Hay algunos chicos que están con el papá o la mamá así, mirándome a mí como desconfiando. ¿Cómo lo hará papá o mamá? Bueno, vamos. Choco, choco, la. Choco, choco, te. Choco, la, choco, te. Choco, la, te. Choco, choco, la. Choco, choco, te. Chocolate, chocote, chocolate, choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate, choco, chocolala, choco, chocote.
Bueno. Y entonces ahora van a pasar Martín Rur, van a pasar todos, Martín Telechansky, Diego Pojomonsky, porque hay un pequeño cambio en el orden, pero luego lo vamos a respetar el orden. Vamos a hacer Angelina. Bueno, preparados, Angelina es así como una explosión que saltan así. Agárrense de sus sillas, compañero, porque es pura energía esta canción. Sentados, agarrados bien de sus sillas, porque instalamos unas cosas que hacen... Y se abre un techo y salen disparados y vuelven a caer acá. ¿Preparados? Bien. Un, dos, un, dos, tres. Angelina era mi novia, mi amada. Era la luz de mis ojos el día. Una tarde de paseo yendo a la orilla del río, entre canto, sal y baile, Angelina se cayó. Blu, blu, blu. Bye, 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 Angelina. Bye, bye. No están cantando con intensidad, cobardes. Bye, 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 bye. Observé como si un día dando gritos de socorro yo decía, Angelina, no te asustes que es peor. Glo, glo, bye, 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 bye. Angelina se hundía y volvía a salir, y la gente enfurecida me defendía a mí. El señor acá sufriendo y usted que no hace nada por salvarse, señorita, el amor así no se paga. Angelina que gritaba sin que la pudiera oír. No entiendo qué me pides, no sé qué quieres decir. No comprendo esas señas tan extrañas con los brazos. Angelina, te lo ruego, sé más clara, por favor. Mi amada finalmente se hundió y ya no salió. La gente gritó, abandonó a su amor. Angelina, no me importa lo que esta chusma me diga. Yo sé que no fue adrede, porque bien que me querías. Y esta es la parte de las sillas que les decía. La primera vez que hice esta canción me dijeron que esta canción no era para chicos. Yo dije que sí, yo dije que sí, porque muchas veces a los chicos le toca esperar. Porque muchas veces a los chicos le toca esperar. Esperar una llamada, esperar que los pasen a buscar. Esperar que llegue el cumpleaños, esperar un momento más. Esperar que llame mamá, esperar que pase papá. A los chicos muchas veces le toca esperar. Entonces dije que esta canción también era para chicos.
llamabas, no llamabas. Me quedaba clavado en la pantalla. Por si escribías o chateabas, no lo hacías. Salía a vigilar la campanilla de timbre, ver si llegabas, no llegabas. Toda mi vida pendiente de vos, pendiente, 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 pendiente del hilo de tu voz. Y hoy, como son las cosas, sos vos que llamás, vos que llamás, vos que llamás. Toda mi vida pendiente de vos, pendiente, 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 pendiente del hilo de tu voz. ¿Cómo? Ese piojo iba a bañar con el móvil y el teléfono. Por si llamabas, no llamabas. Me quedaba clavado en la pantalla. Por si escribías o chateabas, no lo hacías. No salía a vigilar la campanita del timbre, ver si llegabas, no, no llegabas. Era mi vida pendiente de vos, pendiente, 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 pendiente del hilo de tu voz. Y hoy, como son las cosas, sos vos que llamás, vos que llamás, que llamar. La vida pendiente de vos, pendiente, 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 pendiente del hilo de tu voz. Imagínate que es de noche, todo oscurito y vos estás tranquilo en la cama, feliz, calentita la cama. Ay, está rica la cama. Cuando de repente se oye un ruido atroz. Y cuando yo diga que es ese ruido que se oye, todos ustedes dicen, oh, no. Y cuando se oye un ruido atroz, y es el despertador, porque es lunes por la mañana. ¡Qué o no de porquería! ¡Y es lunes por la mañana! Entonces yo hice esta canción que hace acordar esos momentos en que hay que levantarlo, vestirlo, ponerlo en la camioneta que lo lleva a la casa, a la escuela, y llega a la escuela. Y dice así entonces. En un paraíso rodeado de amigos. Pasa un avión, se le cae un martillo, me da en la cabeza y acaba con la fiesta. Me siento confundido, ¿cómo es posible? Un maldito martillo desde un avión. Abro un ojo, se mete la luz como un pirata. ¿Qué grita el abordaje? Está el despertador, a fútbol está el ladro. Son las 6:30 en la realidad. ¿Cómo? Para huir al paraíso, regresar es imposible, ya se evaporó. No quiero ni moverme, la cama está muy rica, son las 6:35 en la realidad. Oigo un grito, es hora de levantarse, son las 6:40 en la realidad. Asomo un pie debajo de la colcha, apoyo el otro en el piso congelado. Me pesa la cabeza, me pesa todo el cuerpo, son las 7:15 en la realidad. No se oyó. Me ponen la camisa con los ojos cerrados, me enchufan las medias, me pongo el pantalón y caigo acostado, son las 7:10 en la realidad. Siento que me calzan los zapatos y me llevan hasta el baño. De repente me distraigo y me sorprende una grúa que deja una taza que echa humo. Estoy parado en el comedor, baja café con leche con el tubo de mi garganta, son las 7:03 en la realidad. Vale, mami, mami.
mi espalda pesa una tonelada. Vuelvo a dormirme en el autobús que me lleva. Me arrojan en la puerta como una bolsa de harina. Ya son las 7:15 en la realidad. Entro al mismo patio donde hay grito y alboroto. Pasa una hora, dos, pasa sin que me entere. Recién a la tercera como que abro los ojos y empiezo yo también a correr como loco. No es el paraíso, es la selva de la escuela. Bienvenido a las 9 y sálvese quien pueda. Bueno, ya nos estamos acercando al final de nuestro encuentro del día de hoy. Sí, nene, porque yo sé que termina. Ustedes no saben. No, te callas. Bueno. No. No. Te vas. No. Una vez me pasó de ir a una fiesta y encontrar a un chico que estaba disfrazado del hombre araña, apoyado, como eran las 11 de la noche, en el hombro de la mamá. O sea que si llegaba a pasar algo en la ciudad estábamos fritos, porque lo teníamos ya perdido. Me acordé del hijo de otros amigos que también con unos 3 años salía a todas partes disfrazado de superhéroe, con la salvedad de que cuando veía unos perros en el camino, el papá lo tenía que alzar. Entonces pasaba al lado de los perros y después regresaba, bájame papá, y seguía, ¿no? Y me acordé del hijo de otros queridos amigos que una vez, como sabía que yo iba a la casa, me recibió. Esperó que yo llegara y cuando abrí la puerta, ¡zah! Sombrero del zorro, traje de hombre araña, que siempre las mamás la compran unos 2 números más grandes, dice, porque si me pega el estirón no me llega, no me sirve ni para 2 cumpleaños, ¿no? Entonces tiene un ojo que le coincide y el otro ojo que va así. Antifaz del zorro encima, capa que podría haber sido de Batman o porque estaba hecha con la bolsa de residuos. Una espadita de madera que le hizo el abuelo y las botitas de la lluvia. Era como la vacuna sextuple, estaba preparado contra todo maleficio. Entonces, a mí se me ocurrió un estribillo que hice y entonces los vamos a invitar que lo canten. Cosió una abuela, se supo. La espadita es de un amigo, los guantes serán de un traje de baño. Y quiso agregarle la capa del zorro. La hizo con una bolsa negra, se supo. Es súper valiente, menos con unos perros. Entonces papá lo alza una cuadra. Y así lero a su lado pasó, se supo. Imagino el mundo sin vos. Gracias por estar, infinito hombre araña. Esta canción está dedicada a todas las princesas y todos los superhéroes que hay hoy en estas salas. Thank you.
Muy bien, entonces ya para despedirnos. Sí, nene, se tienen que ir, sí. No se pueden quedar acá porque no los votaron, nenes. Bueno, entonces... Sí. Entonces vamos a hacer, voy a hacer yo una canción, la de Gracias, Gracias, y después hacemos lo que teníamos pensado. ¿Sí? O si quieren hacerla conmigo también. Bueno, es un... Estoy haciendo así porque, bueno, no les importa. Tengo otitis, entonces cada tanto solo me oigo a mí mismo. Bueno, cosa que le pasa a más de uno y no tienen otitis, ¿no? Bueno, entonces... una de las cosas que primero se sorprende uno cuando es papá o mamá es, no puedo creer así, es la belleza de la vida, ¿verdad? Pero la segunda cosa que te sorprende cuando sos papá o mamá, no puedo creer estar diciendo lo que me decía mi viejo. ¿No? Entonces, quien alguna vez haya dicho esta frase o haya, le hayan dicho esta frase, levante la mano. Esto es, no rompas. No te toques, no mientan, pórtate bien, lávate las manos, no grites, cállate. Bueno, vamos a hacer la canción entonces. Ustedes levantan la mano en la parte que escuchan la frase elegida que le han dicho usted. No vale dejar la mano levantada todo el tiempo, no vale señalar a mamá o a papá. No rompas, no te toques, pórtate bien, lávate las manos, no grites, cállate. Haz las tareas, no vuelvas tarde, habla correctamente, no toques eso. Ordena tu cuarto, cuidado, no te caigas, no hables con la boca llena. No mientas, no seas chancho, decí la verdad, no comas con las manos, vestite bien. Cuando llegue tu padre, ya vas a ver, saluda a la señora, estate quieto. El tenedor, como te dije, ponte un suéter. Esperen, no lo están haciendo. O son de una familia que no le dejaban levantar la mano. Ponte un suéter, se mira y no se toca. No cambies descalzo. Pedí perdón, corta la perra. Mostrale cómo bailas, pipí a la cama, los niños no lloran, cuida a tu hermano, no te comas la luz, no te pongas una bolsa, no mires otra parte, cuando te hablo, no te contestes, mira cómo viniste, él sí que es obediente. Abrígate que hace frío, es hora de acostarse, a ver qué se dice. Gracias, 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 muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, y ahora sí viene la última canción y con esta nos despedimos. Gracias, gracias. Esta es la última canción. Entonces, es un placer enorme haber estado con todos ustedes acá hoy. Y es un placer muy grande poderlo haber compartido con Martín Ruhr en el saxo. Maestro, 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 maestro. Si no van a, los chicos van a decir, ¿cuál era el saxo? Ahí está. Martín Telechansky en la guitarra. Diego Pojomoski en el bajo.
Y había un niño que de niño era buenito. Y entonces los papás le decían, ¿querés otra milanesa? Ayúdenme, por favor. No. No, pero comé, quedaron papas. Désenlas a mi hermanito. ¿Querés que vamos a ver una película? No, salgan ustedes que como pareja ya sacrificaron tantos momentos en aras de mi educación. Pero una noche ese niño sintió un sueño que lo transformaba y lo convertía en Gabriel Spiller, baterista. Niños, atención, quienes sean papás o mamás de un solo hijo, por favor, pónganse de pie. Papás o mamás de un solo hijo, papás o mamás de un solo hijo o hija. Entonces el juego es así, soy pelotita de ping pong. Y salto porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio y saltás. Porque soy, vale decir en el si te toco, tocan a alguien, se para y sigue el juego. Papás y mamás de un solo hijo, hija. Y en la casa lo hacen también en sus hogares, los que quieran. Muchas gracias Nacho, muchas gracias Lucía, Mariano, Jorge Ferro, Sebastián Blutrach, muchas gracias a todos. Soy pelotita de ping pong y bailo salto porque es mi condición. Y si te toco, tocan a alguien que esté sentado. Y si te toco, te lo paso, te contagio y saltas. Porque soy pelotita de ping pong y salto porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio y saltas. Porque soy Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todos los chicos. Gracias, Luis, por estar acá. La verdad que quiero simplemente decir en nombre de la Presidenta de la Nación que me parece que este es uno de los días más lindos del Salón Blanco de la Casa Rosada. La verdad que pasaron tantas cosas en la historia de la Argentina acá en este lugar y creo que un día como hoy va a ser inolvidable porque realmente la alegría, bueno, las canciones, el amor y sobre todo el futuro que hay acá. Creo que este es el día en el cual el Salón Blanco de la Casa Rosada tiene el mayor futuro de su historia y la mayor alegría. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, a Luis, entregarle este pequeño recuerdo en nombre de la Presidenta de la Nación de su paso por este Salón Blanco. Bueno, nada, muchas gracias por toda la alegría y por todo lo que han dejado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Pueden sentarse. Digo, ¿pueden sentarse? Bueno. Vamos a hacer, y con esta vamos a terminar, la canción del vampiro negro. Pero porque yo quiero. No la hagamos, no la hagamos. Vamos a hacer, vi allá alguien que no estaba de acuerdo, y cuando uno está en este lugar tiene que oír todas las voces, incluidas las de la minoría. Entonces, vamos a por las minorías. Voy a cantar la canción de la tortuguita y el arbolito. Que dice, re mayor, por favor. Era una tortuguita, amiga de un arbolito. Bueno, aparentemente no goza del favor, aparentemente no goza del favor de la gente. No voy a contar un chiste. Bueno, sí. Muchas gracias a Magdalena y a Vicente. Y eso no es ningún chiste. La verdad que este show debería durar mucho más. Estaba previsto que durase mucho más, pero pasó algo que casi no creo. Hoy pasó algo, la verdad. Mis amores, a lo mejor ustedes están buscando a sus padres y no los encuentran. Es muy probable que estén sentados. ¡Eh! Tenemos una de la especie Trepadorus, Escenarius. Ya te va a tocar, mi amor, ya te va. Fundás un partido, te haces. Este show debería durar mucho más, pero algo que estaba previsto no se podrá realizar. Porque algo pasó, algo que casi no creo. Antes quisiera decir que muchas gracias a Juan Garf, que siempre apoya los espectáculos infantiles y está por ahí como Claudina. Muchas gracias a los dos. Habrán leído. Juan Garf es como el crítico de Ratatouille al final de la película. Lo que pasó fue algo que casi no creo. Y es que los niños que vinieron hoy están bien feos. Más que feos están horribles. De tan feos están imposibles. Hey, yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padre. Nací en una incubadora y solito me crié. Cuando tuve uno, las ruedas de pinche, Scooby-Doo. ¿Cómo? Scooby-Doo. Y yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela. Y cuando fui a una parada, a todos asusté. Scooby-Doo, eso. Hagan lo mismo que yo, todos los que quieran bailar. Soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno los pelos le paré. Bidú, 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 bidú. Y yo soy el vampiro negro que
que nunca tuvo casa y cuando tuve una de un portazo la tumbé. Viene la parte de más miedo, más vale abrazan a sus padres y sus madres, porque esta parte es de terror, esta parte sí es de miedo. Si quieren visitarme, les doy su dirección, mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Chao. Feliz patria, feliz infancia, muchas felicidades a todos. Chao.